Anem a parlar ara de solidaritat, solidaritat amb el poble saharaui. Des de l'associació Dazla, mai s'he pronunciat, se m'enreda la llengua, han organitzat un festival, un gran acte este diumenge per a recaudar diners per a tots aquests xavals i tot este poble que està patint tant. Dori León està amb nosaltres. Dori, què tal estàs? Hola, molt bé. Benvinguda de nou i ves acompanyada de Paqui. Paqui, que és un poc l'organitzadora d'este festival, d'este acte que anem a tindre. Benvinguda. Exacte, gràcies. I de Toñi. Hola, Toñi, què tal hola, estàs? Hola, Vespra, molt bé. Benvingudes les tres. I jo estava parlant d'un gran espectacle perquè participa, ha implicat a moltíssima gent, no? Per a poder treure endavant. Contem-nos, a veure, Toñi, mos contes tu? O Paqui, perdona, Paqui, contamos tú. Pues nada, es una especie de espectáculo más que de baile, solamente de variedades, en la que habrá baile, habrá cante, habrá teatro y bueno, alguna sorpresa más por ahí, que ya hicimos el año pasado y que vamos a repetir con ella y bueno, pues eso, un poquito de variedad. ¿Participamos, nos nombramos a casi todos o, no, o tenemos miedo de dejarnos a alguien? Bueno, no. No me ha comprobado, yo te la chiquete y tú ves dinero. Venga, vale. A ver, hay varios grupos, vienen Danzas a la RAC, vale, Rafa Felipe, viene también el Centro B&B, el Centro de Entrenamientos de Cocentaina de Mónica Talens y Adrián Palací, Javi Blanquer, como grupo, ellos como grupos. Y después también de solistas están Noa de La Voz Kids, está Lucía Marcos, Bolos Teatre, también. Vale, también están. Hay tres componentes, bueno, pues que actuarán por separado, pero hay tres porque San Francis, Hermógenes y Elsa, pero bueno, que irán un poco repartidos. Y después, espérate porque ya me he perdido, alguien más habrá, bueno, Ana Francés, Begoña Moral, que bailarán como solistas y yo también bailaré como solista. En la gala. O sea que va a ser una gala sí. Chula. Bueno, sí. El año pasado ya no salió bien, o sea que. Ya fue chula. Sí. Bueno, si me suban por claro que. El año pasado fue chula y con el objetivo de este año repetir sí. Y recaudar dinero para el pueblo saharaui, ¿no, Dori? Sí. ¿La entrada? La entrada son 6 euros. También tenemos fila cero para la persona que quiera colaborar y no pueda asistir. Tenemos unas entradas que hemos hecho de fila cero. Para que colaboren. 6 euros en el Teatro Salesianos este domingo. A las 7. A las 7 de la tarde. Mm. Está muy bien. ¿Cómo has coordinado todo este equipo? No lo sé. Bueno, este año ha sido fácil. Este año ha sido fácil porque ya tenía la experiencia del año pasado. Pero bueno, sí que es verdad que hemos querido repetir con mucha de la gente que el año pasado estuvo con nosotros. Al no poder ser, bueno, pues hemos tirado de más gente que además enseguida han querido colaborar. La gente que no ha podido colaborar este año con nosotros, tristes por no haber podido, estaban muy contentos de colaborar el año pasado y bueno, ya nos han dicho que cuando volvamos a hacer otros años que contemos con ellos, y, o sea, que esto va creciendo cada año, será más grande. O sea, que la gente se implica, la sí. Gente tiene ganas de colaborar, ayudar. Sí. ¿Y el tema ensayos, cómo lo lleváis? Porque claro, coordinarlos a todos. Bueno, eso ya cada uno se ensaya por su cuenta y sí que el domingo ya lo tengo todo organizado para poder ensayar durante todo el día allí. Cada uno tiene su horario, les he hecho un horario a cada uno, disponen de 20 minutos por grupo más o menos para que puedan ensayar. Y bueno, pues por la tarde lo tendrán fresquito porque por la tarde a las 7... Ensayan por la mañana, se quedan a comer allí y después sí, claro. Actúan, ¿no? Exacto. Eso está muy bien. Sí. También están aquí, bueno, está Dori y Toñi, porque quiero que me hablen de estas vacaciones, ¿vale? De los chavales que vienen en verano, que se lo pasan muy bien, que necesitan venir y que cada vez hay menos familias que acogen a estos niños, ¿no, Dori, Toñi? Sí, cada vez hay menos. Y ya que estamos aquí, queremos decirle a las personas, a las familias que acojan, que es una experiencia muy bonita, muy gratificante para ellos y para los niños sobre todo. Que se animen, porque cada vez hay menos familias. Sí, cada vez hay menos familias. Niños hay muchos. Niños hay muchos. Hay muchos, pero familias hay pocas. Mm. Sí. Para la gente que desconozca el tema de las vacaciones, de los niños, ¿qué implica tener un niño? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué requisitos hay? ¿Cómo lo pasan los chavales aquí? ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que implica es que tienes que
concienciarte de que vas a tener un hijo más durante 2 meses. Lo tienes que tratar como a tu propio hijo, cuidarlo y, o sea, hacerle lo mismo que a tu propio hijo. Requisitos simplemente es tiempo y tiempo para dedicarle y ganas de tenerlo. Hombre, una familia que los trate bien, por supuesto, pero requisitos así especiales no hay ninguno. No, es, entonces, a ver, si alguien nos está viendo y dice, hombre, pues a lo mejor a mí me gustaría que uno de estos niños estuviese en casa. Es mejor que tengan niños, porque estos niños quieren niños. Quieren jugar con niños. Sí, que sea gente joven. Gente joven que tenga niños, porque ellos están acostumbrados a estar en la calle con niños, entonces necesitan niños. Eso es el, para mí es el requisito mejor. Pero si no tienen niños, si quieren tenerlos también. También pueden, también. Muchísimas actividades conjuntas entre todos. Sí, sí, lo que pasa es que si las personas son mayores, a los niños no les gustan. Entonces, quieren ver gente joven porque saben que ahí se van a mover bastante, van a salir y saben que van a ver niños. Personas mayores, pues a mí me sabe mal, porque a veces hay personas mayores que quieren y no sabes cómo explicarles que a lo mejor luego se van a llevar una desilusión porque el niño cuando los vea no va a querer irse con ellos. Es así de cruel, pero es lo que hay. El niño pues quiere estar en una casa donde haya niños y donde los niños ya tienen mucha experiencia, son muchos años los que están viniendo y los que no han venido aún lo saben por los que ya han venido. Entonces ellos saben lo que quieren y quieren pasárselo bien y quieren estar con más niños. Y es una pena que queriendo venir hay algunos que se queden fuera, ¿no? Sí, porque fíjate que estaban viniendo niños que aún no habían cumplido los 8 años hasta los 12 y ahora, al haber tan pocas familias, están viniendo ya niños con los 9 años cumplidos, ¿sabes? Porque el tope máximo es hasta los 12, entonces se ha recortado por bajo, ¿sabes? Y en vez de venir niños pequeños, cada vez vienen los niños más mayores, ¿sabes? Porque no hay familias. Es que ahora, en este momento, en Alcoy no tenemos ninguna familia. ¿Ninguna? No. ¿De nueva? Ninguna. ¿Nuevas? Nuevas, sí, pero del año pasado tampoco quedan. ¿Cuántas quedan? Queda una. 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 O sea, quiero decir que no hay. Y es una pena porque es una experiencia impresionante, de verdad. Y si pensaran en la calidad de vida que le van a dar a esos niños durante 2 meses, yo lo harían con los ojos cerrados. Es que no cuesta. Además, les damos todas las facilidades del mundo, que si el niño no se adapta, lo retiramos y lo llevamos a otra familia, que no les vamos a obligar a que aguanten a un niño durante 2 meses si el niño no se adapta a la familia. Claro, porque pero la gente puede es tener una buena experiencia. El susto de, a ver, ¿y si el niño es un poco más gamberrete y no lo puedo controlar? Porque son niños, al final claro, los niños quieren jugar y rompen gamberretes cosas, que es normal, hay, gamberretes es normal, hay. Son niños. Es lo que más hay, porque son niños, claro. Porque en los nuestros pasa lo mismo, claro. ¿O no? Por los nuestros digo, son gamberros, ¿por qué haces? ¿Los devuelves? No puedes. Claro, pero la gente tendrá miedo de decir, a ver si me hice un poco de gamberret y después tiene problemas en ¿qué far? Yo no me puedo quedar, pero eso se soluciona, no hay ningún problema. Sí, sí, se soluciona primero hablando con el niño, claro. Viendo qué problema tiene e intentar convencerlo de dónde está, de lo que cómo se tiene que comportar, pero si llega el extremo de que no hay forma de que el niño se adapte a la familia, no pasa nada. Se nos han presentado casos que un niño no se ha adaptado a una familia y lo has cambiado a otra familia y el niño ha sido una maravilla. No sabes por qué, no le echamos ni la culpa a la familia ni al niño. Sí, no se sabe por qué hay niños que no se encuentran a gusto, por lo que sea, en una familia y en la otra sí. Sabes que a veces hemos hecho el cambio de las mismas familias, el tuyo para esta y el de esta para esta, y han funcionado. Sabes que no hay problema. ¿Qué os cuentan estos niños cuando vienen aquí? De su vida allí y de lo que tienen aquí. ¿Qué os dicen? Aunque ellos quieren ir a su casa, es su casa. Pero claro, aquí tienen muchas cosas que allí no tienen. Tienen piscina, tienen playa. Tienen juegos, tienen muchísimas cosas que allí no tienen. ¿Qué os cuentan? Ellos donde más se expresan, donde más se van es cuando vuelven allí. Cuando vuelven. Cuentan lo que han vivido aquí. Claro. Aquí ellos pues se dedican a disfrutar de lo que le das. De la playa, la piscina. De tener unas vacaciones merecidas. De unas vacaciones, sí. Porque a veces hay familias que dicen, ay,
yo quiero que hagan un poquito de deber y que no sé, y no quiere, claro, es que el niño viene con la mentalidad de que viene de vacaciones. De vacaciones, y vacaciones son vacaciones. Es disfrutar y punto. Claro, yo la primera que tuve que decía, hija, por lo menos quita el plato de la mesa y llévalo a la pereza. Dori, yo vacaciones. Yo vacaciones. Y yo digo, pues muy bien, ¿sabes? Es que es así. Ellos vienen mentalizados que vienen de vacaciones. Hay niños que sí, que ya pues allí las familias les inculcan pues que tienen que colaborar, que tienen que ayudar a la familia, y sí que hay niños pues que quitan la mesa, ponen la mesa, ¿sabes? Pero no les digas que hagan deber, porque no, además de que el deber no es lo mismo que el de aquí que el de allí, pero los niños se quieren olvidar del colegio en los dos meses que están aquí. Pero aparte de eso, o sea, hay niños que quieren rezar, tampoco se les puede coartar su libertad. Si el niño quiere rezar, que rece. Claro. Tienes que ponerle un espacio y decir, mira, pues si quieres aquí. Si puedes facilitarle una alfombrita que no. Pues el niño ya se busca el sitio donde lo tiene que hacer. ¿A quién se la trae detrás? La mayoría de los niños no rezan. Y los que rezan, rezan las dos primeras semanas, después se les olvida, no tienen tiempo. Bueno, y si rezan no pasa nada. Claro, y no pasa nada. Si es que su religión y hay que respetarla. Claro, por eso, entonces, y en la alimentación tienes que tener en cuenta que no comen cerdo. Se lo tienes que preguntar los niños, o sea, no pecan si comen cerdo, como ellos dicen, porque hasta los 18 años no pasa nada. Pero hay muchas familias que eso lo tienen muy, sí, muy arraigado y les dicen a niños que no coman, pues vale, no pasa nada. Si hoy en día es lo más fácil, hay de pavo, hay de todo. Hay salchicha, jamón york, hay de todo, de pavo. Ya, pero qué lástima, lo va que está el jamón serrano. Pues hay niños que se lo comen. Sí. Incluso hay niños que cuando están en casa te dicen jamón. Vale, y cuando se tienen que ir a algún sitio dicen, no, no, jamón no, que nos vamos y me ven. O le dicen, cuando vayamos con mis amigos no le digas que como jamón, pero en su casa comen. Quiero decir que, claro, yo la mía cuando vino el primer año no quiso. El segundo dijo, mi mamá me ha dicho que coma de todo, que no pasa nada, de todo. Y yo, pues vale, ya está, de todo. Y al tercer año que vino, pues yo, como el año antes me había dicho de todo, pues yo de todo. Y eso que yo de eso es jalufo, dice, yo no puedo, tú sabes que yo no comer jalufo. Y pues si el año pasado me dijiste que como eras pequeña comías de todo. Y dice, pero ahora ya mayor. Y digo, uy, sí, chica, un año más. Ahora ya era mayor. Pues nada, solo comí un año. Los demás años, pues nada, pues hay que respetarlo. Sí, y ya está. Es en lo único que tienes que tener en cuenta de no engañarlos. No los engañes, que no, porque son muy listos. Sí. ¿Sabes? Sí, sí. No son y tontos. Como hoy sean niños, no son tontos. Claro, sí, y no. Como hoy en día no cuesta nada porque hay mucha variedad de comida que no hace falta que sea cerdo, pues oye, tampoco claro cuesta sí tanto. Es una gran experiencia. Para la gente que le haya llamado la atención, ¿dónde puede ponerse en contacto o dónde puede informarse para cualquier duda? O a lo mejor dice, explícame un poquito mejor esto y se animan. Pues está el teléfono de Toñi y el mío en el cartel que está por ahí está. Y si no, si quieres lo decimos. Y en el cartel este, en el lo cartel hemos visto de las vacaciones momento está. Vale. Está los y en ese del festival también están nuestros teléfonos. Pues mira, buena idea. Sí. Para la gente que nos haya aquí, en el este es el cartel sí de las vacaciones sí que sale de vuestro sí teléfono, ¿vale? Ahí sale el de ella y el mío, en donde pone el alco ya. Vale, pues todo aquel que esté interesado, pues también puede ir el domingo al teatro también. Y ahí aprovecháis y pregunte. También porque es muy bonito los 6 euros que van a aportar, porque nuestra asociación creó una escuela de ciegos y un taller de enfermería, donde se están preparando mujeres saharauis para ser enfermeras. Y la escuela de ciegos, donde los niños que antes no salían de las jaimas, ahora tienen una posibilidad de aprender. Entonces, esa escuela de ciegos y la escuela de enfermería la creó nuestra asociación, pero eso se tiene que mantener, porque hay proyectos que tú los mandas y ya está, pero hay proyectos que tienen un mantenimiento todos claro los años. Y entonces, la escuela de ciegos necesita 12.000 euros todos los años, el mantenimiento de la escuela, de profesores, de material. Es muy importante dejar, porque comen allí los niños. Dejar claro que el dinero íntegro que se saca sí de esta gala
se va a ir para financiar estos proyectos. Sí, sí, sí. Y que por el camino no se va a quedar nada, ni nadie se lo va a llevar, sino unos proyectos que, como nos acaba de explicar Dori, son importantes. Sí. Y hay que mantenerlos, porque no solo es crear una escuela para, en este caso, niños ciegos, claro, sino estos niños tienen que ir a la escuela. Tú imagínate aquí la dificultad que tiene un niño ciego, pues imagínatela allí, se multiplica por 20, ¿sabes? Claro. Y esa posibilidad que les han dado de poder tener una escuela ha sido muy importante. Pues ahí está, que vayan todos, toda la gente que pueda y quiera, y si no está la fila cero, que quien no pueda ir porque tiene otro acto, porque tiene otro evento o por cualquier otro caso, pues de está toda la forma cero. Que nos llamen y nosotros le ofrecemos la fila cero. Claro, ahí está la fila cero, que hay que participar. Paqui, un espectáculo que será impresionante. ¿Eh? Muchísimo baile, muchísima danza. Exacto. Tú también vas a estar encima del escenario. Sí. Vas a poner tu granito de arena. De arena, sí. Aparte, organizadora también de como bailarina. Coordinadora, o sea que... organizadora, mucho trabajo. Bueno, no me importa. Ahí estás ayudando. Es por una buena causa, entonces ahí estaremos. Muy bien. Uh-huh. Muchas gracias a las tres por estar aquí. Gracias, gracias a vosotros. Si el año pasado fue un éxito, este año será seguro. Dos partes menos, sí, así que la gente quede contenta y se puedan recaudar dinero para estos chavales. Gracias de nuevo. Ustedes que están en casa, no se vayan, porque ahora tenemos preparada una tertulia simpática con Isema Gen, que va a estar este cap de semana en Lisboa. ¿Y qué van a hacer en Lisboa? ¿Qué va a pasar este cap de semana? Enseguida os sabremos.